Llegó el momento de desmentir las mentiras que nos han estado vendiendo los restaurantes. ¿Estás lista para estoy esto? Estoy lista, estoy lista. Vamos a ver si nos mienten o si nos dicen la verdad. Para mí nos mienten. Y la verdad que no creo que también. ¡Pasen la primera comida! ¡Que pase! Acá tenemos la famosa cajita feliz. Y vamos a ver si nos mienten o no. Después de la batida que le estás dando, no puedes criticarla. Vamos a escuchar, a ver. Era una maraca, dice. Antes de abrirla, vamos a ver este video. Claramente igual nos están mintiendo, porque acá la cajita feliz es gigante. Es enorme, sí. Y todos sabemos que acá hay una hamburguesa mini. Es la hamburguesa más chica de McDonald's. O sea, ya claramente por ahí nos están mintiendo. Y acá vemos la cajita. O sea, la cajita en la imagen se ve igual. La verdad la misma, que la misma. Está igualita. Vamos a abrirla. La cajita por lo menos es igual. Tenemos, acá tenemos el juguetito. Bueno, este juguetito cambia cada rato, en cada ocasión, o sea, va cambiando. En esta ocasión tenemos un peluchito. ¿Pero de qué es esto? Está lindo y tiene como el pelo, parece yo cuando me peino así como mal. Pero no sabemos de qué es esto. Bueno, vamos a ver, acá tenemos la hamburguesa. Uf, qué rico. Y tenemos la papa. Las papas son minis. Ok, a ver, vamos a ver, las papas. Mira, primero, la diferencia en las papas es abismal. O sea, sí, McDonald's, nos estás mintiendo. Voy a ir a buscar al payaso ese de McDonald's y te voy a meter esto por la boca. Acá vemos que primero las papas están todas paraditas y acá no, están todas como húmedas. Primero que están re húmedas, ¿querés? ¿Están húmedas o no? Están humedecísimas. Están frías encima. Sí, sí, y mucho menos papitas de lo que vemos en la imagen. Sí, es verdad. Y acá vamos a abrir. Chan, 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 chan. Dale, cualquiera, mira, no es la misma. ¡No! Que... ¡No! ¡No! ¡Se estafaron de nuevo! Es muy diferente. O sea, en la imagen se ve primero que es como así de alta y tiene lechuga, tomate y esto es. ¿Qué? Nada. Y encima mirá el pan, la diferencia. Ese está como rearmado. Y también tiene como condimento y esto no tiene. Es verdad. O sea, es una clara mentira de que nos estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados. Tenemos que ir a reclamar a McDonald's. Voy a ir porque me vendieron algo que yo lo vi y no es lo que pedí. No y encima es lo que pedí. Ahí aparece el ketchup y el juguito y acá no está, ¿eh? Sí, nos engañaron. Nos engañaron completamente. Ya empezamos mal. Quiero que... Por favor, la producción nos traiga la siguiente comida. A ver, esperen, antes de la siguiente comida, ¿qué tenemos que hacer? Darle like y suscribirse. Ok, vamos a contar hasta 5 para darles tiempo a todo el mundo para hacer este juego. Vamos a ver si ustedes logran darle like y suscribirse mientras nosotros contamos hasta 5. ¿Está lista? Perfecto. Contemos rápido para ver si ellos logran darle justo en el momento. Ok, dale, vamos muy rápido. Muy rápido para hacerles trampa. A ver si ustedes lo logran, ¿eh? Vamos a ver si lo logran. Listo, preparados. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Para mí sí, son rápidos, son rápidos. Siguiente comida. Ahora tocó Burger King. Uy, tenemos la cajita feliz. En verdad no se llama cajita feliz porque la cajita feliz es de McDonald's, pero es como la cajita feliz. Sí, es igual, es lo mismo. Es lo mismo, creo que le llaman. ¿Cómo le llaman? Cajita mágica, no sé cómo es. A primera impresión, está bastante bien. Es igual. O sea, dice acá King Junior. Tenemos a la... Al amiguito, que es como una coronita, feliz, contenta, con su manzanita, porque siempre te dan un juguito de manzana asqueroso. Realmente está rico el juguito de manzana. Muy, muy parecido, muy igual. Vamos a ver si adentro no nos defrauda Burger King. Y ahí hay otro juguete, a ver. Tenemos un juguete. Este no es de pelitos, es como duro. Se Mirá, mueve para mí. Este juguete, adivina de qué es. A ver si adivinas. Un pato. ¿Sí? Muy bien. Un patito. Pero tenés que adivinar de qué es. Ay, no sé de qué es. La gente en su casa ya lo está adivinando. Yo no sé. No lo vi. ¿Es que es un dibujito? Sí, es un dibujo. No lo vi. Es de Pokémon. A ver qué más hay. Bien, a ver, abrila. Uy, mirá, se cayeron todas las papas. Mirá, tenemos papas. La presentación me gusta más. Bueno, no, la de McDonald's me gusta más. Porque es como más cajita feliz. Igual viste que las papas de Burger King son como más gordas que las de McDonald's. Son más grandes. Son más grandes. Esto. Sí, trae sí. Papas. Y trae más papas. Y trae más papas. Y acá tenemos la hamburguesa. Vamos a ver si Burger King esta vez nos defrauda o no nos defrauda. Acá tenemos. A ver, chan, chan. Esta me gusta más, que la otra. Sí, el pan es como. Se siente como un poquito más hamburguesa. Y encima tiene semillitas. Pero pará. Nos está mintiendo. Ah, no, no nos está mintiendo. No nos está mintiendo tanto. Igual está como un poco pegada, ¿no? Sí, no la podemos abrir como para ver. Tenemos la carne. La carne se ve un poco mejor que la de McDonald's. Pero mira, esa tiene como condimentos y esta creo que no, Sí, no viene con el condimento. Pero bueno, también te preguntan. No podemos ser tan malos. O sea, te preguntan, ¿querés condimento? Y vos le decís sí o no. Y le pones vos. Pero la carne está mejor que la de McDonald's. Sí, bueno, entonces punto para Burger. Punto por un aplauso para Burger. ¿Querés un poquitito vos? ¿Esta no querés? Bueno, que hay, mira, vienen muchas, vamos a necesitar casi todas. ¿Está rica? ¿Está buena? Bueno, punto mejor. Para Burger King. Vamos con la siguiente comida. ¡Wow! Llegó. Esta que es Big Mac. La famosa Big Mac. Creo que debe ser como la más vendida de McDonald's. Vamos a ver primero el video.
A ver, ¿qué es lo que vemos acá? Sí, mira, tiene el pan en el medio, tiene mucha lechuga. Por lo que vemos, o sea, muestran como la carne como recién salida del horno. Sí. Como rica y se ve. Y encima con el queso derretido, como si recién sí, lo hubiese calentado. Como todo muy reciente. Y todos sabemos que cuando te dan la hamburguesa, o sea, sí es reciente, pero no es lo mismo que, no lo, que uno, así. Lo que uno está viendo. Vamos a verla. A ver. No, encima mirá cómo tiene lechuga, ya se cayó toda la caja. Está bastante parecida igual. Sí, está bastante parecida. O sea, si vos ves la imagen, está bastante igual. Sí, encima mirá, acá se ve el pepino. Y la lechuga que tiene es como muy igual, porque le ponen mucha lechuga a esta Big Mac. Vamos a ver, tiene una carne, la carne no se ve igual para nada. La verdad que eso... No, es bastante más finita, sí, que la del video. Pero es en el mismo orden, tipo carne, pepino, lechuga, otro pan, carne, queso. Queso y pan. Es igual a como lo muestran por lo menos. Se ve bien, la verdad. Se ve rica. Sí. Bueno, está bastante parecida. Creo que no nos están mintiendo tanto en esta hamburguesa. No. Bueno, vamos con la siguiente, a ver si nos están mintiendo. Bueno, la producción les faltó comer hamburguesa, parece. Vamos, fuerte, más fuerte. Rápido. Ahora sí. Bueno, tenemos The Burger King y tenemos la Whopper, que es bastante conocida. A mí lo que me gusta, primero, el empaque, me gusta mucho más esta que la de McDonald's. Sí. Como que se ve más, no sé, la de McDonald's se ve como que le empacan así, y te la dan. Vamos a ver el video a ver si nos mienten o no. A ver, lo primero que veo es que me dan muchas ganas de comer esa hamburguesa. Esa está muy tentadora, ¿eh? Igual, esa carne, todos sabemos que esa carne no es la que te dan, porque ahí está como hecha como muy a la parrilla, no sé. Es que mira, acá dice, supuestamente está la parrilla. Ah, vamos ahí ponemos pausa ahí. Vamos a ver si realmente es en ese orden exacto la hamburguesa. Encima bueno, es bastante grande. Bien, vamos bien al parecer. Acá tenemos pan, lechuga, viene bien. Hay salsa, eso es un buen punto. Es verdad. Porque a veces, principalmente en McDonald's, te dan sin salsa, sin nada. Mira el orden: lechuga, tomate, como en la imagen, cebolla, carne. No, pepino. Pepino tiene. Pepino, igual que la imagen, perfecto. Y carne, o sea, no nos está mintiendo. No, está pero pará, la diferencia es que esto está todo aplastado y ahí se ve como así. Una sí, cosa así. Es o sea, sí nos está mintiendo. Está bien, yo lo dejo pasar. Le doy un punto. Bueno, a ver, vamos a ver con la siguiente. Esta es una de mis preferidas. ¿Cuál es esta? Es el doble cuarto de libra, que en realidad creo que es triple. Uy, esta sí es triple. ¿Viste? Porque tiene triple hamburguesa. A ver, vamos a ver el video. A ver qué vemos por acá. Bueno, sube y baja la hamburguesa. Está buena la publicidad. Está como buena. Que te atrapa. Uy, mira. Pará, bien pedo es así. Esa hamburguesa no está acá adentro. No, y lo sabemos. McDonald's, nos estás engañando nuevamente. A ver, vamos a abrirla. Yo sé que esta es de tu preferida, así que te voy a dejar que la agarres vos. A ver, si no la toqueteje, me la quiero comer, ¿eh? Vamos a sacarla. Vamos a ver la comparación. Vamos a comparar. Mirá esta parte. Hasta ahora la mejor de McDonald's. Para mí, hasta ahora es la mejor. Tenemos arriba las salsas, tenemos pepino. A ver si viene pepino. Sí, viene. Perfecto. Viene pepino, viene cebolla, viene queso, como en la imagen. Y perfecto. Ketchup. Viene carne, queso. Acá viene. Sí. ¿Viene? Sí. Perfecto. Muy bien. Igualmente, hay una diferencia de tamaño también. Se entiende que obviamente es por la publicidad, porque te quieren vender que la hamburguesa es más grande. Creo que igual, punto para McDonald's porque es la mejor hasta ahora, ¿no es cierto? ¡Puntazo! Bueno, mientras Valen sigue comiendo, vamos a ver la siguiente hamburguesa. Llegó el momento de la Stacker de Burger King. El packaging está bastante bien. Se ve alta, por lo menos. Sí, se ve alta. Se ve grande. Vamos a ver el video, a ver qué nos quieren mostrar acá, qué nos quieren vender. ¡Upa! El fuego, está como a la parrilla. Como que Burger King quiere demostrar eso, como que su carne es a la parrilla. Supuestamente viene con bacon. Vamos a ver si es así o no. Se ve bastante igual a la imagen. Yo la veo igual. Literalmente igual. Tenemos la panceta, el bacon, muy bien. El queso, perfecto. Vienen tres hamburguesas. Y acá, igualmente, en la imagen creo que hay dos. Porque esto creo que es una stacker triple. Pero bien, o sea, se parece bastante. Triplemente deliciosa. Bueno, acá tenemos una infiltrada de Burger King fuera. Con razón estabas hablando de McDonald's. No, si me comí la anterior. Ah, ¿te gusta McDonald's? Bueno, ¿vos qué preferís, Burger King o McDonald's? Yo prefiero McDonald's. McDonald's. ¿Vos? Siguiente comida. Llegó el momento de... ¡La Magnífica! Bueno, le faltó amor. Sí. Amor al packaging, o sea, completamente. Está como toda arrugada, una cosa media rara sin cerrar. O sea, eso es lo que me gustaba de está como el queso pegado a la bolsa. Sí, no, creo que empacaba hoy en McDonald's falló. Sí, fue su último día de laburo, Sí. Mirá, cuando abrís, tipo, te encontrás con toda la lechuga salida, todo manchado, todo pegado. Mirá, el queso. El pan manchado con ketchup. Sí, está bastante fea, deja bastante que desear. Vamos a ver el video. Ahí cae mirá cómo cae esa carne, ese queso, los tomatitos. La lechuga y
la cebolla. La cebolla y la salsa. Ahí supuestamente viene con salsa, ¿eh? Que es como una salsa de... A ver. De mostaza, ¿no? Sí, pero acá viene otra salsa. Esto es ketchup. Es ketchup, claramente. Y aparte es ese ketchup que le ponen así un poquito y nada más. Sí. A ver, vamos a ver el orden. Cebolla, bien. Lechuga, queso, carne. Bueno, bien. Igual está bien. Y el tomate. Sí, pero igual está matada. Les falta amor. Sí, les falta amor. No se ve como comida casera, como de abuela, ¿entendés? Sí, es verdad. Se ve como comida rápida. Comida rápida, sí, hecha. Así que, así como vino de rápido, se va rápido. Se va porque nos mintieron. En general nos mintieron bastante. Sí, al final son todos unos chastas, ¿eh? Sí, unos mentirosos totales, aunque algunas cosas eran parecidas, pero muchas no. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen su like si les gustó y acuérdense de suscribirse abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!